Amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Ya es viernes, fin de semana, y por supuesto que ya estamos listos con el reporte meteorológico. Iniciamos con la imagen de satélite. Les comento, continúan las lluvias en gran parte de la República Mexicana. Esto es debido a un canal de baja presión que se interna sobre el interior de la República Mexicana y está combinándose con entrada de humedad proveniente de ambos litorales, desarrollando nublados, así como chubascos y lluvias fuertes acompañadas por actividad eléctrica, principalmente en los estados del noroeste, el occidente, parte de la mesa central y el noreste mexicano. Además, les comento que la onda tropical número 18 se localiza sobre el sureste mexicano. Este sistema está arrojando una zona de inestabilidad con potencial ciclónico, por lo cual se mantiene en estrecha vigilancia y estará incrementando las lluvias sobre el sureste mexicano. Pasemos a conocer las temperaturas hasta este momento en puntos importantes del país. Tuxtla Gutiérrez registra 20 grados con una condición de cielo mayormente soleado. Mientras tanto, Acapulco 25 grados. Sobre Ciudad de México, mañana más fresca con 13 grados. Monterrey, 24 grados. Sobre Tepic, 19. En Durango, 14 grados. En Hermosillo, 28 grados con una condición de cielo mayormente despejado. Mientras tanto, en Los Cabos, el registro está indicando los 26 grados. Pasemos a conocer las temperaturas de nuestro estado hasta este momento. Están variando desde los 28 grados sobre Hermosillo, Ciudad Obregón y también sobre Navojoa, hasta alcanzar 29 grados para Guaymas. Las condiciones de cielo prevalecen parcialmente despejado en lo largo y ancho del estado. Ahora pasemos al extendido de los próximos 5 días. Iniciaremos con Navojoa, mínimas que están descendiendo a los 23 grados y máximas que están alcanzando hasta los 41 grados. Mientras tanto, para Ciudad Obregón las máximas están registrando hasta los 41 grados y las mínimas estarán descendiendo a los 22 grados. Mientras tanto, en Guaymas, condiciones de cielo despejados, máximas que estarán registrando hasta los 37 grados, y ya sobre nuestra capital, máximas que alcanzarán los 40 grados y mínimas que estarán descendiendo a los 24 grados. Pasemos a conocer nuestra fase lunar para los próximos días. Hasta este momento es cuarto menguante, la salida de la luna a las 0:09 minutos y la puesta de la luna a las 13:26, la salida del sol a las 5:41 minutos y la puesta del sol a las 19:11 minutos. Les recuerdo que ya pueden enviarnos alguna fotografía de algún acontecimiento climatológico, nos los hagan llegar al correo que aparece en pantalla. Gracias por haberme acompañado, mi nombre es Marilu Monzón, que tengan un excelente día.